La corchuela. Viernes 10 de mayo, segundo día de camino y el Sin Pecado ya llega hasta aquí, hasta su segunda parada, Fuencubierta. Llega a esta parada la Hermandad del Rocío, que desde las 7 de la mañana, peregrinos a pie, caballistas, coches de caballos y carriolas comparten camino y vivencia. Atrás quedó Córdoba y la localidad de La Carlota, concretamente estamos aquí en Fuencubierta. Un día en el que, con complicaciones incluidas, como la rotura de los frenos de una de las carriolas, el cambio de los bueyes a los mulos, pues estos próximos días, hasta su llegada al paraje natural de La Corchuela, van a hacerlo con los mulos, porque son más complicados, son días más difíciles y los bueyes se cansan más. Allí engancharán de nuevo esos bueyes. Además, ha habido, bueno, algún que otro más inconveniente. Se ha sufrido un retraso de una hora y media. Estaba previsto que se llegara sobre las 6 de la tarde a este paraje y son ahora mismo, pues, exactamente casi las 7:30. Tras este segundo día de camino, queda la celebración, una celebración muy especial, una celebración de un bautizo, del que vamos a tomar imágenes y vamos a llevarlo hasta sus casas para que vean lo que da de sí el camino y la fe, que muchos, bueno, muchos no, que el 100% de los hermanos que acompañan al Sin Pecado y que tienen deseo de llegar a la ermita almonteña, viven, disfrutan y comparten en estos 11 días de convivencia que dura no solo el camino hasta llegar a esa ermita, sino también la romería del Rocío. Así que vamos a vivir y a disfrutar este ratito aquí con ellos en la parada de la Fuencubierta. ¿Está quitada? Dámela. Lo que pasa es que como venís con el brazo, me ha movido.
Como les decía, en este segundo día de camino es un día muy importante, sobre todo para una pareja de hermanos rocieros que llevan muchos años haciendo el camino y que hoy van a vivir una celebración importantísima. Rosa y Juanma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos hoy que vamos a vivir aquí. El bautizo de nuestra niña Lola. El bautizo de Lola es un bautizo muy importante que llevabais esperando mucho tiempo y que el año pasado viniste de promesa. Vaya, vaya. Bueno, todos los años se viene de promesa, ¿no? Pero hace 2 años más especial todavía. Hace 2 años fue muy especial y por fin habéis cumplido vuestro sueño. En este caso le dais las gracias a este camino y a la señora por el regalo que os ha hecho y por poder celebrarlo este camino, en este camino el bautizo de Lola. Vaya, vaya, sí. A ella siempre hay que agradecerle todo. Contadme un poquito, ¿cómo pensasteis vosotros el hacerlo aquí? Pues porque ella tira mucho, ella está siempre en nuestro corazón y ella es la que nos ha dado este gran regalo, porque a ella es la que se le pide. Y ella es la que decidió llevarse en su día a nuestro niño y es la que decidió tener a nuestra niña hoy en el mundo. No, Lola, hermana ya rociera, supongo. En el momento que se bautice, hasta que no tenga los papeles del bautismo no se puede hacer hermana, pero en breve día lo será. Será la niña, creo yo, más chiquita y es la primera niña que se bautiza en un camino de rocío de Córdoba. Hoy es un día, estamos cerquita todavía de Córdoba, se prevé visita de muchos cordobeses, pero aparte de los vecinos que quieren acompañar, mucha familia también se va a desplazar. Sí, hay mucha gente ya por aquí esperando ya este acontecimiento. ¿Creéis que este camino va a ser diferente? Para mí, sin hacerlo, que tengo una gana enorme, tenemos una gana enorme de hacerlo, sí, es muy diferente, es muy diferente. Por nuestra hija, por nuestro niño que está en el cielo, a la de la señora, y va a ser muy diferente. Muy diferente. ¿Qué queréis decirle a la gente que nos está viendo? Son muchos los cordobeses y no cordobeses que siguen este camino del rocío día a día con nosotros. Bueno, pues para que se animen, acompañen y para que estén en este camino. Nada más que le digo que lo vivan, que hasta que no se vive no se entiende esto, pero esto es muy grande y esto llega muy adentro del corazón. Exactamente las mismas palabras que ha dicho ella. Esto te llega y cuando te llega ya es para siempre, gracias a Dios. Bueno, pues nada, yo deseo que lo paséis estupendamente, que sea un día, va a ser un día inolvidable y va a quedar en el recuerdo de todos, y enhorabuena. Muchísimas muchas gracias, gracias. Y da mucho las gracias a la hermandad que nos está ayudando mucho a que esto se pueda llevar a cabo. Se han volcado muchísimo con nosotros, muchas cosas que agradecer también a la hermandad del Rocío de Córdoba, por supuesto. Además con el retraso que llevamos hoy, ¿no? Es llevadero. Bueno, pues gracias por concedernos este ratito y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias. Toda Córdoba. Gracias. Muchas gracias. Estamos con el Padre Jesús, que es su primer año de camino con esta hermandad, ¿no? Bueno, el primer año de camino oficiando. Realmente, exactamente, oficiando. Llevo muchísimos años en el Rocío, concretamente este año es mi 21 años en el Rocío, pero sí como capellán de camino de la hermandad del Rocío de Córdoba. Por lo tanto, una experiencia nueva. Una experiencia nueva que ¿cómo no la hemos tomado? Pues genial, ¿eh? Lo primero porque la hermandad del Rocío me propuso al señor obispo y el obispo, pues don Demetrio, me nombró capellán de la hermandad para este año por lo menos, y con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y de aumentar pues la fe a la Virgen del Rocío y la devoción, ¿no? Que sea una devoción sana y una devoción pues arraigada como tiene que ser, ¿eh? Además este año con algo especial como es el día de hoy en el que se va a celebrar hasta un bautizo. También, esa es una experiencia nueva también. He bautizado muchísimos niños, pero nunca en mitad del campo, te lo aseguro. Nunca en mitad del campo. Por tanto, bueno, a Lola la bautizaremos con mucho cariño y la tendremos como recuerdo pues de mi primera experiencia en el camino del Rocío, de algo que, bueno, forma parte de mi vida sacerdotal y forma parte de mi historia en el Rocío y de la historia de Córdoba, por supuesto, rociera. Padre Jesús, para la gente que está en casa, que quizá entiende el camino del Rocío y la romería del Rocío como tal, como algo mucho más festivo que quizá de fe o de devoción, ¿qué le decimos? Bueno, donde se reúnen más de 1 millón de personas, hay de todo, ¿eh? Yo en mi año de romería puedo decir que he vivido de todo tipo de experiencia, he vivido todo tipo de gente. Sí es verdad que os digo que parte de mi vocación, por ejemplo, pues se la debo a la Virgen del Rocío, ¿no? Yo muchas veces digo que soy cura gracias a la Virgen y concretamente a la Virgen del Rocío. Que el Rocío se puede vivir de muchísimas maneras, se puede vivir desde las jaranas, se puede vivir desde la fe profunda y se puede vivir desde las jaranas y desde la fe profunda. Un poquito de todo, compensar. Un poquito de todo, los andaluces expresamos nuestra alegría y nuestra fe pues con las palmas, con las sevillanas, con el rezo, con una buena confesión, con la misa que luego a las 12 oficiaremos. Un poco de todo, porque el camino de la vida tiene
como el Camino del Rocío, momentos buenos, momentos menos buenos y un poco de todo. Estupendo, pues muchísimas gracias. Nos veremos durante estos 9 días de camino y los 3 de romería ya en la aldea Almonteña. Y yo desearle que lo disfrute, que lo viva y sobre todo, bueno, que consigamos llegar a todo ese público que quizás desvirtúa un poco la imagen de esta romería y de este camino. Pues nada, simplemente decirle a los cordobeses que recen por este camino y que recen por los cordobeses que vamos en busca de la Blanca Paloma. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos con otros de los hermanos que vienen haciendo el camino y que llevan muchísimos años, Carmela. Sí, ya. Este año 23. El año 23, ¿vosotros sois de dónde? De Suiza, parte alemán, es decir, de Zurich. ¿Y concretamente venís para esta romería o vivís en España? No, en total venimos más que 40 años a España. Y en Córdoba nos hemos instalado. Encontrado tan perfecto que desde eso venimos siempre para Córdoba. Yo he trabajado en flamenco 5 años y por el flamenco he cogido el contacto con los caballos y por los caballos con la hermandad. No, vosotros traéis vuestra carriola diferente. Como Suiza es muy chica, entonces la carriola tampoco puede ser muy grande, ¿no? Lo que pasa es que mi marido es muy grande, entonces hay que instalar las cosas bien. Bueno, pero está muy bien acondicionada. Sí, sí. Sí, es casi todo hecho a mano o son las ideas, ¿no? Carmela, tú estás haciendo el camino a caballo. Sí, sí, este es mi niño aquí. ¿Un niño? Sí. ¿Qué habéis encontrado en el camino de la Hermandad de Córdoba que os haya atrapado? A ver si te entiendo bien. ¿Qué habéis encontrado en este camino que hace la Hermandad de Córdoba para que repitáis durante tantos años con él? Ah, son muchos puntos, ¿no? Claramente tengo que decir, no es concretamente el Pentecostés, porque eso, mal dicho, se puede ver en la tele, pero eso no es. Hay que venir una vez y verlo. Para ir por aquí, tiene que ser uno de los mejores caminos en Andalucía, que normalmente no se puede hacer. Donde pasamos nosotros con la hermandad, normalmente no hay ninguna posibilidad. Carmela, imagino que la familia de Suiza y los amigos de Suiza sentirán envidia de ver lo que vosotros hacéis. Vivís con este. Sí, es que en Suiza también se recibe la cadena de Andalucía y eso, y hay gente que sí. Yo nunca me he visto en la tele, pero la gente sí. Y nuestros amigos, porque en Córdoba. ¿A través de internet? Sí, en internet sí, claro. Y tenemos muchos amigos en Córdoba. Y cuando recreamos para Córdoba, dicen, te he visto en la tele. Y bueno, bien. Entonces, tengo que pensarme un poquito en esto. Bueno, pues yo os deseo que paséis un camino estupendo. A Carmela, a Billy, Pepe, a como le llame. Que le cambian el nombre, ¿verdad? Sí, no, es muy importante porque el caballo y él son buenos compañeros. Entonces es una gran ayuda, ¿no? Además sabe cocinar. Entonces lo tiene todo. Además conoce el camino porque ha hecho también 11 años, 12 años y también a caballo. Y por eso es posible de esa manera. Si no, no será una buena idea. Pero así cada uno de nosotros sabe cómo pasé el durante ti y cómo yo. Estupendo. Pues muchísimas gracias por habernos dejado interrumpir esta merienda cena. No, quiero decir también muchas gracias. Para nosotros es un honor hacer el camino con una buena hermandad. Muchas gracias, Carmela. Que paséis un camino estupendo. Y que no haya ningún percance, que es lo importante. Ya, esperamos, digamos siempre, si la Virgen quiere, sí, vamos a llegar. Estupendo, gracias.
sería rápido, ¿no? Porque por la mañana a las 9 me diría ya el tío de Pedro. ¿Imaginas? También el tío de Pedro. Bien, el cansancio es notable entre los hermanos que van haciendo el camino, pero la ilusión y las ganas de llegar a la ermita almonteña luce en los rostros de cada uno de ellos también. Hoy ha sido un día duro, un día largo, con bastantes complicaciones que han impedido llegar a su hora aquí. Eso sí, se va a compensar con la celebración de este bautizo, que ya lo están celebrando desde entrada a la tarde, la misa que será en torno a las 10 de la noche, a las 12 será la misa rociera, y nosotros volveremos mañana con todos ustedes camino. Saldrán en torno a las 7 y media, 8 de la mañana, dirección Écija. Harán allí la parada del mediodía y continuarán hasta la localidad de La Luisiana, donde les ofreceremos nosotros también la misa que allí se celebrará, y toda la jornada, la noche de convivencia que todos los hermanos de la Hermandad del Rocío vivirán ya en su entrada prácticamente a la localidad, ya a la provincia de Sevilla, más cerca, aún si cabe, de Almonte, más cerca de la Señora y más cerca de lo que ellos están bueno, pues deseando de llegar, ¿no? Deseando de que el camino sea bueno, pues con las menores complicaciones posibles, y nosotros que les demos buena cuenta de ello. Así que aquí, en esta parada, nos despedimos con las imágenes de la celebración del bautizo de Lola, aquí en este Camino del Rocío 2013.